Una polémica se ha desatado en la provincia de Jauja por la intención del alcalde Iván Torres de crear un bulevar turístico donde se pueda fiscalizar y ofrecer un mejor servicio de entretenimiento nocturno en la primera capital del Perú. En ese proceso, durante las dos últimas semanas, la Municipalidad Provincial de Jauja ha cerrado desde chinganas hasta discotecas de renombre, como la conocida Maroma, por no contar con licencia de funcionamiento. Según los funcionarios, esto generó que los locales promovieran una marcha que, según el alcalde de Jauja, se tornó politizada. Yo tengo que dar explicaciones, tengo que en realidad dar a conocer y le estamos invitando a pasar a los manifestantes y no nos dejan hablar. Y quienes están tras esta manifestación están, por ejemplo, el señor Pedro La Rosa, el señor Ramiro Melgar, candidato. ¿Por qué no lo dejan hablar, alcalde? Porque en realidad tienen miedo de que desnudemos todas sus mentiras. Eso es punto. Los cuestionamientos surgieron entonces por la ubicación de este bulevar de la cuadra 2 a las 7 del Jirón Junín. Para hacer el bien, para poder conversar y ver cómo se soluciona el problema del bulevar, pero no es la actitud tampoco, una por parte de Iván de salir un poco prepotente a pedir el micro, y la otra del pueblo que haya reaccionado de esta manera, y no escuchar, ¿no? Porque en realidad lo que buscamos es un diálogo, estamos sucediendo lo mismo de siempre. Lo que te he escuchado, Pedro, es de que tú querías que el alcalde también se pronuncie, claro, y al menos convencerlo. Claro, para poder hablar entre el pueblo y el alcalde, porque eso es lo que se busca, para llegar a un acuerdo de lo que es un bulevar, lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, ¿no? Señor, diga que son serronistas, que son candidatos, que son otras personas. Hemos visto algunos candidatos que están ahí. Por supuesto, siempre van a ver. ¿Y cuál es el problema? El problema es de que a veces se pinta mal, no aprovechan estas circunstancias. Eso el tiempo lo dirá, yo. Ajá. Eso el tiempo lo dirá. Aunque parezca increíble, y en este contexto, los dueños de estos antros promovieron esta marcha en favor de la niñez, la educación y la cultura. Además, en contra del proyecto del alcalde jaujino de un bulevar. Yo pregunto, ¿qué vamos a hacer frente a esta situación? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros nos hemos declarado en lucha frontal contra las chinganas. Y arquitecto Verástegui, se lo prometo, en Junín no va a haber una sola chingana. Van a haber locales de distracción de calidad y seguros. Porque así contempla la ordenanza y eso lo garantiza. Y eso merece Jauja. Y eso se tiene en otras provincias del Perú. Y eso no se dice.